Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Barriles. Hoy toca ya GTA V, en plan serio, poniéndose serio y comenzando la nueva serie de GTA V Drift Academy. Aquí veis un letrero ahí rapidito, rapidito. Hoy toca un top, empezamos con el top número 5 de coches de GTA V mejores para hacer rap. Pues este es, según mi criterio, el mejor. Uno de los mejores para hacer el drift. Lo estáis viendo sobre lluvia, o sea que los drift serán mucho más largos y mucho más continuados, como podemos ver aquí. Aunque se encuentre con objetos que obstaculicen su paso, va a seguir continuando y se mete por el bordillo, tal, muchos derrapes, pero sigue teniendo impulso y puede seguir teniendo, puede todavía tener el derrape continuado. Estoy enseñando varios ejemplos de drift a lo largo de varias situaciones y no sé si hacer un vídeo con cada uno y tal. Me pareció hacer un vídeo recogiendo todos. Aquí veis un derrape sobre césped ahí mojado muy bien. Y aquí otro, muy bien, casi una media luna ahí bastante curiosa. Me pareció bien recoger en un mismo vídeo, hacer un top, que ya he visto varios que hay, hacer un top sobre esto. Y bueno, no sé, ya me contaréis, si es que me contáis en los comentarios, y el dándole me gusta, suscribiéndoos, perdón. Y aquí tenemos el número 4, el Dynacaster. Pongo el tipo de coche que es deportivo, no sé, por los más cortitos que haya viendo este vídeo. Y bueno, es un coche que podemos, al igual que el Turismo R, lo podemos encontrar en el garaje del personaje. No en el que está a continuación de su casa, ni nada. En el garaje. El garaje que está marcado con el color de cada personaje. Tanto Trevor naranja, Franklin verde y Michael azul. Así que, bueno, pues estoy siempre jugando con Franklin. Y bueno, pues aquí estáis viendo ese derrape muy largo y casi me como el coche, pero la última hora no sé dirigir otra vez de nuevo bien. Vamos allá con otro, a ver si cogiendo mucha velocidad. Aquí se me fue bastante la olla. Digo, voy a ver hasta dónde aguanto. Es una cosa que hago ya casi siempre, que a ver cuánto aguanto sin pegarme. Y luego dije, coño, esto está aquí para... Perfecto. Y luego, fijaos qué bien quedó. Perfecto. Quedó perfecto. Muy bonito. Ahora vamos con el número 3, que es el, ahí ya lo estáis viendo, el Blister Comet, el Comet a secas de la categoría deportivo también. Así que bueno, este coche lo podéis encontrar clicando el truco, haciendo el truco, que podréis encontrar en páginas web y tal. No voy a decir ninguna por no hacer spam, pero o publicidad, pero podéis encontrarla en muchas páginas de videojuegos y que haya trucos y tal. Y bueno, este coche es muy bueno, como veis, aunque a veces se va un poco, como ya veréis, yo creo que en algunas de las situaciones se ve bastante bien. Aquí no veis la corrección y tal, se va un poco, pero bueno, ay, uf, otra vez me vuelve a salvar por los pelos, pero va bastante bien el coche en sí. Se va siempre un poquito que le cuesta recuperarse, ¿vale? Pero por lo demás está todo perfectamente. Este coche en sí enseño muy poco, no sé por qué, pero es que... La próxima vez voy a hacer yo creo que un vídeo recogiendo los mejores coches de cada categoría, tanto todoterrenos, deportivos, superbólidos, antiguos, clásicos de estos, haciendo un vídeo de cada uno, de cada categoría y enseñando los mejores de cada. Así que vamos con el número 2, y el número 2 es uno que a mí me encanta, que ya lo tuve en GTA 4 y me encanta este coche. Este coche es el Imponte Ruiner, Ruiner a secas, no sé cómo Ruiner. Y esto está grabado ya en el online, por lo que veréis tantos iconos en el minimapa y tal, porque en el modo normal, en el modo de un jugador, no tenía ni, en ninguno de los tres personajes no tenía este coche. Y bueno, digo, pues ya que lo tengo en el garaje, lo saco y tal, y fijaos aquí cómo me cuelo ahí un momento. Y aquí vamos a ver varias. Esta fue, digo, tengo que quitarle el alerón, tengo que quitarle el capó, se lo cambié por el de vinilo, el tapafaros, y
aquí digo, esto ya tiene que cambiar, esto tiene que ir muchísimo más rápido. Ahí me libré por los pelos y ya le empiezo a zurrar, y esto es una secuencia entera de haciendo derrapes que me flipé un poco, pero bueno, no pasa nada. Y vemos un doble drift, otro drift, yendo con la raqueta, ahí vamos con una rueda encima del bordillo, que esos son muy difíciles de hacer, porque normalmente la rueda del bordillo va más rápida que la de la carretera, se queda como menos estancada. Aquí, ¡buah! Como me libro, ha dado el golpe un poco, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, vamos a otra situación del Ruiner, a ver si vamos allá, y haciendo derrape, bueno, este le quedó a medias, pero bueno, vamos a seguir aquí, y ya se va acercando el tiempo, el minuto en el que va a aparecer el número 1, que yo creo que sabréis cuál es, porque yo creo que no hay mejor coche para hacer drift que el que yo expongo en el número 1. En otros tops que podáis buscar de gente también podéis encontrar que este coche es el que estará en el número 1. Y vamos con la última situación del Imponte Ruiner, que ha sido un bonito derrape, ahí, muy bien, recuperamos bien en sentido contrario, pero GTA ya sabemos cómo son las cosas. Así que hay otro, muy bien, me recupero, me choca, perfecto, vamos hacia adelante y se acaba el turno del Imponte Ruiner. Vamos allá con el número 1, que es Karim Futo, perfecto, o Karim, o Futo a secas. Y que este estaba haciendo competencia con el Sultan RS, que también me parece bastante, bastante bueno para hacer drift, pero bueno, ese irá enmarcado en otro vídeo. Karim Futo consiguió muy malas imágenes, podéis encontrar mejores imágenes en otro vídeo que os dejaré mío precisamente, en la descripción. Y bueno, pues el Karim Futo lo que nos ofrece es una mayor maniobrabilidad a la hora de que es muy pequeño. Al ser más estrecho, al ser más corto que los demás coches, tenemos mejor maniobrabilidad. Por ejemplo, aquí a la hora de hacer donuts, círculos, como los queráis llamar, pues tenemos mejor maniobrabilidad y nos podemos acercar incluso más a las aceras, a los bordillos, porque sabemos que no va a dar directamente un castañazo, al igual que podía hacerlo el Turismo R o el Imponte Ruiner, porque tiene el culo es más, la parte trasera es más larga. Este no, este podemos acercarlo, como ya veis, ahí al bordillo, a los árboles, y no pasa nada porque es muy cortito. Aquí vamos a ver una bonita situación que bueno, está bastante bien. Ahí se va, perfecto, lo consigo dominar, y aquí hacemos otro para el otro lado. Y aquí hago uno que, uff, el gordo y todo, se asusta, pero bueno, vamos a seguir ahí bien. Me he metido por la autovía y yo estaba pensando, ¿y ahora qué coño hago la autovía si no? No, la autopista está aquí dentro de la ciudad. Digo, ¿ahora qué hago aquí si no? Y me fui. Y ahora me recupero. Este también es una secuencia entera, no tiene ningún corte. Así que, bueno, eso se merecería un me gusta por la dedicación y lo bien que lo he hecho, ¿no? Así que, bueno, dadle a like. Cuidado. Y suscribiros, es que mira que qué bonito, Dios mío de mi vida. Qué bonito. Bueno, dadle a like y suscribiros. Y ya si eso, comentáis. Si eso ya. Así que ya voy a intentar subir un vídeo cada 2 días. Un día para grabar y otro día para editar. Si así como lo tengo pensado. Y bueno, pues van los vídeos a partir de ahora, van a ser de Red Dead Redemption, que todavía no he subido nada y tengo algo ahí grabado con un colega, y Red Dead Redemption, GTA 5 como siempre, y Battlefield Hardline. No sé si tengo algo por ahí grabado de Battlefield 3, pero también lo subiré a ver si es bueno. Ahora tendré que mirar los archivos, que tengo vídeos de Cowboys. Y bueno, pues se acaba el turno del Karim Futo también. Y muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final, aguantarme lo pesado que soy hablando. Y bueno, pues eso, dadle like, suscribiros si aún no lo estáis. Para más, necesito vuestra ayudita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.